7:29 y se viene una larga noche de museo. ¿Querés saber todos los detalles? Tenemos invitados, quien le vamos a dar la bienvenida. Ella es Paola Claros, directora del Centro de Cultura Plurinacional. Bienvenida a la revista Al Día. Muchas gracias. Coméntenos, ¿cuándo se va a realizar esta larga noche de museos? Bueno, la larga noche de museos se va a realizar este domingo, 28 de mayo, de 7 de la noche a 12 de la noche. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, nuestra propuesta es bastante variada. Hay actividades para toda la familia. Existe, bueno, tenemos tres muestras artísticas y tenemos dos actividades interesantes. De las actividades va a estar el ensamble de la UTEPSA con música. Va a haber una actividad infantil que se llama Provocaciones a la Imaginación. Luego tenemos una exposición de Ernesto Ascuy que se inauguró ayer y que va a estar, que se llama Sangre Blanca de la Selva. Tenemos también un paseo atelier, que es una simulación de un espacio creativo de los diseñadores de moda, que es conjuntamente con la UPSA. Y tenemos la muestra permanente de Marcelo Callaú, que son diálogos con la madera, que es una instalación artística muy linda y muy sugestiva. Licenciada, ¿cuál es la importancia que existe una larga noche de museos? Bueno, este es el segundo año que está organizando el municipio cruceño esta larga noche de museos, donde más de 40 instituciones culturales estamos en el circuito y otras 60 instituciones. Realmente nos hemos unido para poder ofrecer esta experiencia cultural, esta experiencia artística a toda la población cruceña. Perfecto, cuéntenos, ¿cuál sería el público que quisiera que estén ahí? Bueno, la idea principal es que sea toda la familia, tomando en cuenta que es domingo, empieza a las 7 de la noche, todos los espacios culturales, como le decía, y las instituciones han preparado eventos especiales dirigidos a toda la familia, niños, abuelos, padres, jóvenes. La idea es que pasen, que vayan, que visiten, que tengan un contacto con el arte, con la cultura, con nuestra cultura, con conocer a nuestros propios artistas. Y bueno, que sea una experiencia linda y crear de esta manera nuevos públicos y que la gente conozca estos espacios culturales. Precisamente, ¿qué es lo que esperan de la gente que vaya? Que bueno, que disfruten, sobre todo, que disfruten, que conozcan y que se cuestionen cómo es el arte, cómo es la cultura. Tenemos usuarios ya que van constantemente y bueno, también nuevos, ¿no? Yo quiero, por favor, que haga la invitación a todas aquellas personas que quieran asistir a esta larga noche de museos del domingo, precisamente, y que le diga a la gente de que asista, porque no tenemos que perder eso. Exacto, es una vez al año. Esta larga noche de museos es un esfuerzo conjunto de varias instituciones, es un evento cultural en el que esperamos a toda la familia que participe y bueno, sobre todo, como le decía, que disfrute, que consuma arte. Y los esperamos. ¿Totalmente gratuito o tiene algún costo? Sí, no, es ingreso libre en todos los espacios. ¡Wow! Y todavía gratuito. Así que allá vamos a estar. Ya sabe, la invitación está hecha este domingo. Usted tiene que asistir una larga noche de museo. Asista con los hijos, asista con su esposo, asista con los amigos, pero asista, porque van a haber muchas actividades en este Centro Cultural Plurinacional de Santa Cruz de la Sierra. Muchísimas gracias por estar acá. Es un gusto siempre tenerla. Continuamos con más en la revista Al Día.